a todos. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para quien no me conozcan, soy Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Círculo de Orellana. En estos momentos le voy a ceder la palabra a la directora general de la Fundación Ortega Marañón, Lucía Sala Silveira. Muchísimas gracias, Leticia. Muy buenas tardes a todos y a todas, si me permitís, porque primero somos mayoría y segundo, el número pues debe de empezar por ahí, ¿no? Gracias, Luis, por venir. Esta es tu casa. Y además le hemos pedido la posición central para que se deje acompañar por dos mujeres, a lo cual estamos encantados. Gracias de verdad por este acto. Este acto nos hace una especial ilusión. Aquí se presentan muchos libros al cabo del año. Esta casa es una referencia y esperemos que siga siendo, ¿no?, de la cultura, del pensamiento y de la educación. Pero esta casa tiene una historia y además por eso nos hace especial ilusión este libro, porque nos rescata de la historia a aquellas mujeres que estuvieron en esta sede. Esta casa que tienen ustedes detrás fue la antigua residencia de señoritas, dirigida por María del Maestro, donde muchas de las que están en este libro, del 1, del esperemos del 2 y esperemos que del 3, estudiaron y fueron aquellas pioneras que nos permitieron a muchas de las que estamos hoy aquí estar hoy aquí. Porque si no hubieran abierto la igualdad desde la educación, muchas hoy no nos encontraríamos en la posición en la que estamos, ¿no? Creo que la historia tiene una deuda con aquellas mujeres que nos abrieron un camino que no ocupa los lugares prioritarios de los libros de historia y que gracias al trabajo del Círculo de Orellana, a todas aquellas mujeres que acompañáis este trabajo y aquellas que habéis permitido sacar esta publicación, intentamos reconstruir un poquito la deuda histórica que tenemos con ella, ¿no? Yo creo que para nosotros y en esta casa, que tiene ese origen feminista, ese origen de igualdad y este origen de la igualdad desde la educación, es hoy un especial orgullo, una alegría y desde luego un compartir una serie de objetivos de trabajo y de futuro con el Círculo de Orellana por el trabajo realizado. No existe futuro sin memoria. Por lo tanto, a los que queremos construir un futuro mejor, tenemos que pensar en aquellas mujeres que abrieron camino, que fueron parte de la historia y que estudiaron en un centro como este para conseguir que aquellos que nos sigan puedan tener una igualdad de acceso a la educación y a las condiciones de vida, ¿no? Por lo tanto, gracias no solo por esta publicación, sino por el trabajo que hacéis, por permitirnos acompañaros en este proceso. Esta es vuestra casa, nunca mejor dicho, no solamente por la historia, sino porque tenemos el deber compartido y la obligación compartida desde ambas organizaciones de sacar lo mejor de nuestra historia y ponerlo al servicio del futuro, ¿no? Por lo tanto, en ese objetivo compartido y en este camino conjunto nos encontraréis, nos encontraremos. Espero que podamos presentar Españolas por Descubrir 2, 3 y que seamos capaces de colocar en el lugar que corresponde a la historia a aquellas mujeres que nos ayudaron a estar hoy aquí. Gracias al Instituto Cervantes y desde luego al liderazgo de su director, porque si una institución como esa no permitiera acompañar un esfuerzo como este, tampoco no sería fácil trabajar. Por lo tanto, gracias, gracias por estar hoy aquí y desde luego hoy más que nunca esta es vuestra casa. Muchas gracias, querida Lucía, por tus palabras. A continuación tiene la palabra el director del Instituto Cervantes, Luis García. Gracias, Leticia. Gracias, Lucía. Yo vengo también a dar las gracias a Círculo Orellana, a ellas y a todos ustedes. La verdad es que las instituciones tienen memoria y cuando uno entra coyunturalmente a dirigir durante un tiempo una institución que tiene memoria y que es una institución de Estado, pues tiene herencias también. Y una de las buenas herencias, de las mejores herencias que me encontré al asumir
asumir la responsabilidad de dirigir el Instituto Cervantes fue la colaboración con el Círculo Orellana. Es para mí una satisfacción estar aquí en la fundación que dirige Lucía, la Fundación Ortega Marañón. Además, como ha recordado, en un espacio que tiene como referencia el nombre de María de Maestu, y estar aquí para agradecer la labor del Círculo Orellano. Y señalo tres cosas que me parecen relevantes y que tienen que ver con la valoración que hacemos nosotros del trabajo de lo que llamamos las Orellanas. Españolas por descubrir. Decía Jorge Luis Borges que todos los seres humanos somos descubridores. No hace falta descubrir un continente o un astro para ser descubridores. En la vida cotidiana descubrimos todos los días muchas cosas. Bueno, pues entre los descubrimientos individuales, pequeños de nuestra vida cotidiana y los grandes descubrimientos de los continentes, de los astros, pues están los descubrimientos históricos, los descubrimientos de nuestra vida y de nuestra memoria en común. Y dentro de los descubrimientos históricos, el descubrir personajes significativos que han abierto caminos es fundamental, porque la memoria es fundamental para decidir, tomar decisiones sobre el presente. Y si el peligro siempre es un olvido por la sociedad. Por eso la tarea de descubrir mujeres me parece importantísima. Y me parece importantísima porque no se trata solo desde la perspectiva de la mujer de recordarnos mujeres importantes. No se trata solo de una perspectiva feminista de la mujer, es de una perspectiva común, para conocer nuestra historia común, la que compartimos hombres y mujeres. El conocimiento de la labor de las mujeres es decisiva. Si yo pienso en el siglo de oro o en la Ilustración y no comprendo cuál fue el papel que jugaron las mujeres y la aportación de las mujeres, no es que me olvide de las mujeres, es que conozco mal lo que fue nuestro siglo de oro o nuestra Ilustración. Pero además eso se puede hacer de muchas maneras, y yo valoro en el trabajo que coordina Leticia y que hacen las Orellanas, valoro la diversidad de perspectivas, la riqueza de perspectivas, porque nos convoca constantemente a actos Mora o Conchita Montes. Hay una diversidad ideológica de representación política de cada una de estas figuras, pero también de oficios, de maneras de ser, de pliegues de la sociedad, que enriquece mucho nuestra memoria y nuestro trabajo. Ese respeto a la diversidad me parece fundamental. Como director del Instituto Cervantes, aparte de agradecer esas cosas que están muy bien encarnadas en el libro que hoy se presenta, quiero agradecer también una tercera cosa: la profesionalidad y la eficacia. Es un trabajo de eficacia, de gestión cultural, de hacer las cosas bien, que tiene sin duda relación con los buenísimos resultados de este ciclo que tenemos la suerte de albergar en el Instituto Cervantes. Y la prueba de que el trabajo es eficaz es la gente a la que convoca, tanto entre los profesores, las profesoras, los escritores, las escritoras que hablan de las mujeres, como del público que llena constantemente las salas y que ahora, además, en la pandemia, ha seguido las actividades en línea por la comunicación virtual. Resumo algunos de los motivos que me llevan a dar las gracias al Círculo Orellana, y en ese sentido para mí es un placer estar con todos ustedes, y le doy las gracias a Lucía, a Leticia, pero también a ustedes, que representan muy bien
el público de las Orellanas, el Círculo Orellana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me van a permitir que en primer lugar dé las gracias, porque si hoy es un día emocionante para el Círculo Orellana y para todas las orellanas, la verdad es que escuchar estas palabras, tanto de la directora general de la Fundación Ortega Marañón como del director del Instituto Cervantes, pues les confieso que me han emocionado mucho más. Querida Lucía, muchas gracias por acogernos en esta casa. Esta casa que además yo creo que tiene un profundo significado para muchas de las personas que hoy estamos aquí. Yo la primera, un significado personal y profesional. Y como tú bien has dicho, ese significado también lo tenían para muchas de nuestras españolas por descubrir, porque ellas, muchas de ellas han estado ligadas a la residencia de señoritas y, como recordamos aquel día en el Instituto Cervantes con María de Maeztu, pues yo creo que ellas estarían emocionadas también, ¿por qué no?, de que presentemos hoy el libro en este lugar. Querido Luis, gracias de verdad. Y además también te voy a dar las gracias por tres motivos. En primer lugar, porque estés aquí acompañándonos hoy en un día tan significativo para todas nosotras. Las agendas son complicadas y hacer un hueco en tu agenda. Además, has venido acompañada también por la directora de Cultura del Instituto Cervantes, querida Raquel Calella. Muchas gracias también por haber asistido. Así que es esto en primer lugar. En segundo lugar, porque la alianza que mantiene el Instituto Cervantes con el Círculo de Orellana, creo que ha sido potenciada y preservada gracias a tus intervenciones y la verdad, y de todo tu equipo, por supuesto. Y eso te lo agradecemos, porque para nosotras esta alianza con el Instituto Cervantes supone y ha supuesto llegar mucho más lejos. Es decir, que nuestros objetivos, que es la divulgación del talento femenino y el poder generar referentes, pues están llegando a unos sitios donde nosotros no pensábamos y a unas personas que tampoco lo pensábamos. Así que muchísimas gracias. Y gracias también porque, bueno, nos has hecho el prólogo en este libro y eso también te lo agradecemos, porque nos sentimos muy orgullosas de que lo hayas hecho como director del Instituto Cervantes y Luis como un gran poeta. Gracias. Bueno, hoy, como decía, es un día pues muy emocionante para todas nosotras, porque hemos logrado un sueño que se hace realidad con este libro, el primero de una colección que queremos poner en marcha. Y esto ha sido algo que lo llevábamos pensando desde hace muchos años. Cuando nosotras empezamos a realizar el primer ciclo de Españolas por Descubrir, ya teníamos claro que queríamos publicar, pero decidimos esperar. Y decidimos esperar por tres razones. Primero, porque queríamos consolidar nuestro programa. Segundo, porque, como ustedes saben, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y queríamos esperar a tener el certificado de interés público. Y en tercer lugar, porque evidentemente teníamos que ahorrar un poco, porque nosotras, nuestros ingresos provienen de las cuotas de las socias del Círculo de Orellana y, por tanto, queríamos esperar un poquito más. Pues bien, en febrero del 2020 nos llegó ese certificado del Ministerio, certificado de interés público. Y en medio de la pandemia, en esos meses terribles que vivimos y que el Círculo de Orellana además puso en activo un programa especial de voluntariado con la Comunidad de Madrid, precisamente para generar donaciones y trasladar donaciones a residencias y hospitales, en el mes de junio fue cuando decidimos, después de esos meses terribles, que teníamos que lanzar la idea de la publicación. Y creo recordar
que fue en ese verano cuando ya se concertaron las primeras entrevistas a los ponentes. Por eso estamos muy orgullosas, porque realmente ha sido un trabajo arduo, un trabajo, bueno, duro, pero al mismo tiempo tremendamente satisfactorio. Este libro es el resultado, digamos, de un trabajo casi artesanal. Es el resultado de la implicación de muchísimas personas que con mucho cariño nos han apoyado y además han actuado también profesionalmente. Y por eso es un día de agradecimientos. Y yo quiero agradecer públicamente, porque han sido muchos los que han colaborado. Y en primer lugar lo quiero hacer con nuestros ponentes. Nuestros ponentes, algunos de ellos estáis aquí, otros no han podido venir, pero yo os quiero dar las gracias, querida Almudena Arteaga, Javier Moro, Soledad Fox Mauro o Eduardo Torres Dulce. Gracias por venir, por estar hoy y compartir estos momentos con nosotras, y también me vais a permitir que dé las gracias a quienes hoy no han podido estar, pero que llevan con nosotros muchos meses trabajando con enorme ilusión, como Manuel Hidalgo, Estrella de Diego, María Elvira Roca, Darío Villanueva o Antonio Garrigues Walker, que además también tiene mucho que ver con esta Fundación Ortega. También quiero agradecer a las personas que han participado de una manera profesional. En primer lugar, el arquitecto Ramón de Arana. Querido Ramón, muchísimas gracias. Tú nos has hecho una vez más un gran regalo, nos has hecho la portada, has diseñado la portada, la cubierta y lo que será la colección, porque cada volumen irá en un tono de azul diferente en función de estas teselas azules que configuran nuestro círculo Orellana, que fue diseño tuyo. Querida María Luisa Toribio, periodista, has sido tú la que has hilvanado todos los textos, nos ha hecho María Luisa las semblanzas de todas las mujeres y las entrevistas a nuestros ponentes. No era sencillo, porque sobre todo una de las cosas que te dijimos es que nos gustaría que transmitieses ese espíritu Orellana, y lo has conseguido haciendo un trabajo impresionante. Muchísimas gracias. También gracias a Marta de la Rocha. Querida Marta, nuestra ilustradora, has puesto rostro a todas nuestras mujeres haciendo un trabajo delicadísimo y con gran profundidad. Muchísimas gracias. Y por supuesto a la editorial libros.com. Hoy tenemos a Miguel Ángel García con nosotros. Miguel Ángel, gracias de corazón, porque ha sido una gran aventura el ir de vuestra mano. Para nosotros no sabíamos, era nuestra primera publicación. Nos habéis orientado y nos habéis ayudado muchísimo. Yo creo que ha sido una colaboración magnífica. Nos hemos descubierto mutuamente y ojalá podamos continuar con los siguientes ciclos. Y por supuesto no me olvido de una orellana que ha estado muy vinculada a este libro. Patricia, mi hermana Patricia, muchas gracias. Nos has dedicado muchas horas, has hecho toda la coordinación y esa revisión de textos, que es una tarea ardua, pero absolutamente necesaria. Gracias por tu tiempo. Pero todo esto sin las orellanas, que estáis aquí muchísimas, que estáis como la mitad, porque somos 42, hubiese sido imposible. Yo estoy segura que esa ilusión que hemos puesto la vamos a transmitir a muchísimas otras personas para que el libro haga su camino, que ese libro llegue a mucha gente y que contagiemos ese espíritu, sobre todo para que puedan conocer a nuestras españolas por descubrir, todas ellas grandes mujeres que han aportado tanto a la cultura y a la sociedad española. Españolas por descubrir, Semblanzas 1, es el primer volumen de lo que será la colección. Este volumen se hace, resume, vamos a decir, el segundo ciclo que puso en marcha el Círculo de Orellana, que fue el primero que se realizó en el Instituto Cervantes. Fue Almudena de Arteaga quien inauguró
ese ciclo. No sé si te acuerdas bien, Almudena, pero nosotros llegábamos con cierta prudencia al Instituto Cervantes, porque esa sala que teníamos nos imponía muchísimo respeto y no sabíamos si viniendo de una fundación pequeñita donde habíamos empezado, la Fundación Fernando de Castro, podríamos llenar ese salón. Bien, también nos acompaña Miguel Espotorno, que entonces estaba de director de gabinete, y aquel día no solamente llenamos dos salas, sino que la cola daba la vuelta y pasaba la calle Alcalá. Eso va a quedar en nuestro anecdotario, pero la verdad es que nos dio un impulso enorme. Y este ciclo, ese ciclo que inauguró Almudena, es el que recoge este libro. Son 13 españolas por descubrir extraordinarias. Juana de Castilla, Beatriz Galindo, Catalina de Aragón, Leonor de Austria, la princesa de Capurtal, Anita Delgado, la tenista Lili Álvarez, la aristócrata republicana Constancia de la Mora, la escritora María Luisa Elío, la actriz Conchita Montes, la pionera de la navegación Isabel Barreto, la escritora Emilia Pardo Bazán y Gala, artista, musa y esposa de Dalí. Y todo ello relatado por unos conferenciantes extraordinarios. Nosotras no hemos querido transcribir las conferencias. Nosotras hemos querido hacer un libro novedoso, interactivo. Y por eso el libro se divide en 9 capítulos, los 9 encuentros que tuvieron lugar, y en cada capítulo hay una semblanza de cada uno de los personajes acompañada de la narración de las entrevistas que fue haciendo María Luisa a los diversos ponentes. Y en esas entrevistas se dan muchos detalles de nuestras españolas por descubrir. Además, tienen en cada capítulo un código QR que enlaza con los vídeos que están todos colgados en los canales de YouTube del Instituto Cervantes y en el nuestro. Y además, los ponentes han querido aportar unas sugerencias como lecturas, libros o incluso algunas películas, por si algunos de ustedes querían seguir investigando en relación a nuestros personajes. Yo lo que quiero ahora es ceder la palabra a algunos de los ponentes que han participado en este libro para que ellos directamente les den su testimonio. Querida Almudena Arteaga, por favor, cedo la palabra. Gracias, Leticia. La verdad es que cuando me llamó un día a las 9 de la noche Mercedes Tenbury, una de vuestras orellanas, queridas orellanas, si soy sincera, no había oído hablar de vosotras todavía. No lo había oído. Entonces Mercedes me dijo, yo confío mucho en ella porque además es contraprima mía y siempre le ha encantado la cultura. Entonces digo, bueno, Mercedes, estamos todos de cráneo, pero vamos a ver si podemos organizarnos. En cuanto hablé contigo, Leticia, me di cuenta del potencial que teníais, de cómo estabais de implicadas todas, absolutamente todas, de las ganas que tenías de llevar esto adelante, de los contactos, de la capacidad de congregación que tenías, y eso lo demostraste el día que yo, a mí me llamaban, me llegaban mensajitos, estaba ya en la mesa sentada y me llegaban mensajitos, que no puedo entrar, que nos están echando. Y digo, pues si os echan es porque no cabéis, claro, yo lo siento mucho, vosotras desbordadas, porque yo recuerdo aquel día que fue increíble. Bueno, dicho eso, además, yo tuve un poco de cara, voy a ser sincera, porque me dijeron, habla de una mujer, rescata a una mujer del olvido. Y empecé a pensar, yo tengo 22 novelas ya publicadas sobre mujeres, bueno, el título, Españolas por descubrir, me pareció también fascinante. Todo lo que me ibais contando me parecía fascinante, digo, porque yo llevo 20 años intentando hacer esto mismo, tengo que implicarme con ellas. Entonces empecé a buscar uno de mis personajes, uno de los que ya había escrito en las novelas, una de mis mujeres que pudiese interesar, y se encadenaban unas con las otras. Y entonces fue cuando dije, bueno, pues vamos a abarcar estas 4. Sé que tengo que acotar el tiempo, solamente puedo hablar, yo soy partidaria de los 50 minutos y bueno, intentaré contar lo más interesante de ellas. Juana de Castilla la Beltraneja, que fue uno de mis mayores bestsellers después de Éboli, que a Éboli me la dejé colgada. Bueno, ya habrá oportunidad, pero yo creo que por descubrir no está ahí, todos sabemos muy bien por dónde iba.
Juana, 1462, y de repente Beatriz Galindo, la primera maestra de España que cobra un sueldo por enseñar latín a Isabel la Católica, salta a la palestra después de la Beltraneja. Se llevaban 3 años nada más entre las dos protagonistas primeras. Y después, inmediatamente, no sé por qué empezaba a pensar en... Isabel la Católica había quedado muy mal en la parte de Juana la Beltraneja, y digo, bueno, vamos a dejarla un poquito mejor, ¿por qué no hablamos de Catalina de Aragón, que tan desprestigiada está? Y tú lo recoges, María Luisa, muy bien en la entrevista que me dices, que me decías las Bolena, hablemos de Catalina de Aragón, que fue mucho más importante como mujer de Enrique VIII y no estas dos fresquillas que se paseaban revoloteando alrededor del rey de Inglaterra, ¿no? Y por último, mi querida Leonor de Austria, que siempre decía Carlos V, españolas por descubrir. Es verdad que Leonor era conocida, pero es que Leonor vino al lado del emperador, del que sería emperador, de su hermano, con 19 años. Era su hermana mayor y guiaba a su hermano. ¿Cómo la podíamos tener olvidada? Bueno, y así surgió. Yo no voy a dar otra conferencia sobre las cuatro. Ahí está el libro. Auguro que tendréis un éxito rotundo. Mujeres por descubrir quedan miles y soy consciente porque cada vez que intento descubrir alguna o sacar a la palestra alguna, hay varias que llaman a mi puerta y ahí están en el cajoncito, que no sé si tendré vida para rescatarlas a todas, pero si no, estamos muchos aquí que lo haremos. Y gracias. Gracias, Lucía, por tenernos aquí. Gracias, Luis, por seguir colaborando con el Círculo Orellana, porque de verdad que son un potencial importantísimo y yo sé que no solamente vais a vender muchísimos libros, sino que vais a seguir subiendo como la espuma. En este mundo de fundaciones culturales, que somos muchos, pero lo habéis logrado. De verdad, Leticia, gracias a todos. Querido Javier Moró, si puedes... Buenas tardes, Leticia. Yo sabía desde el principio que te iba a salir bien porque te conozco hace muchos años y sé de tu afición por la cultura y tu profesionalidad. Y no Isabel Zendal, sino la expedición de la vacuna, que ahora ha venido otra vez a estar de actualidad, porque nos hemos dado cuenta que si España lleva el 90% de la población vacunada, es que quizás tenga que ver que hay tradición de esto. Que somos los españoles que inventamos la vacunación. Sí, los ingleses inventaron la vacuna. Los españoles inventaron la vacunación cuando fueron allá en una expedición absolutamente disparatada y enloquecida, pero que fue un enorme éxito. Fueron a salvar el mundo, cosa muy española, muy quijotesca, pero con la salvedad de que lo salvaron, valga la redundancia. Y es verdad. Entonces, que estas historias no se enseñen en los colegios, que no sean parte del acervo cultural de toda la nación, de todo el país, es todavía algo que los corresponsales extranjeros no entienden, pero que los españoles como yo tampoco entendemos. Por eso es tan de agradecer que haya iniciativas como el Círculo de Orellana, que rescatan mujeres. También me gustaría que hubiera un Círculo de Orellanos, a ver si podemos también descubrir españoles, que quedan muchos por descubrir. Esto es una tarea ingente. Pero tenemos que rescatar a estos héroes, porque estos héroes son el vínculo que nos une, son el pegamento de una sociedad. Por eso es importante quererlos, rescatarlos, homenajearlos y, sobre todo, aprender de ellos y mostrarlos como ejemplo a las generaciones venideras. Muchas gracias Luis, muchas gracias al Instituto Cervantes, con quien acabo de pasar unos días en Praga absolutamente maravillosos, y para mí es un orgullo ir por el mundo y que haya Cervantes. Durante tantos años viajaba y lo pedía, ¿no?, porque notaba esa falta tan grande comparado con la presencia que había de la Alianza Francesa, del Instituto Goethe, del Instituto Dante, y España no estaba, ahora está. Estamos en muchos sitios y espero que por muchos años. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Le voy a dar la palabra a Soledad Fox Maura, que casi no te veo. Bueno, quería empezar por decir que para mí ha habido como un antes y un después al conocer al Círculo Orellana y al colaborar con ellas. Tengo la sensación de que antes de conocerlas iba un poco más en plan lobo, loba solitaria,
en el trabajo que hago y que desde que colaboro con ellas estoy como más acogida, ¿no? Que hay como un cobijo. Las conferencias que organizan de forma impecable, que todos habéis visto, que están abiertas al mundo entero a través de YouTube y el Instituto Cervantes, han dado pasos gigantes para reunir y difundir a miles y miles y miles de personas, preservar para siempre contenidos importantísimos. En el retrato de la familia de la historia española, hasta hace relativamente poco, había escasas mujeres, a veces ninguna. ¿Cómo sería tu árbol genealógico o un retrato de tus antepasados si se eliminaran a las mujeres? No habría madres, ni hermanas, ni hijas, ni abuelas. Estaría lleno de agujeros y no sería realista en absoluto. El rescatar la memoria de estas mujeres borradas de la foto es un trabajo de recuperación casi arqueológico. No solo se cambia la historia, sino que se cambia la manera de hacer la historia y de concebirla. Se rectifica la injusticia epistémica de las épocas en las que la mujer no copaba la atención de los modelos dominantes de la producción de conocimiento. Hago eco aquí de las palabras de Luis García Montero en el prólogo. La historia ha sido casi siempre olvidadiza con las mujeres, que es otra forma de decir injusta. El trabajo del Círculo Orellana es un ejemplo del cambio en estos modelos dominantes y es muy necesario porque devuelve voz y vida a mujeres que histórica y socialmente han tenido una presencia nula y una credibilidad disminuida. El trabajo de las Orellanas es importante, eficaz, accesible a todos y este libro es una idea maravillosa y original. No son las actas de un congreso, es un libro que es totalmente original, es precioso e incluye las breves biografías, entrevistas, dibujos preciosos, código QR, que yo hasta la pandemia en los restaurantes creía que era algo que no era de verdad, nunca lo probé para nada. Y entonces ahora lo veo como algo milagroso, que estén las conferencias en el libro. También quiero dar las gracias a María Luisa Toribio, porque es la que nos ha entrevistado a los conferenciantes y la que ha preparado la edición del libro. Puedo decir que es una entrevistadora maravillosa, porque te sacan todo, hasta lo que no quieres contar. Es tan encantadora y tan buena periodista que bueno, le he contado todo. También de la introducción de Patricia Espinosa de los Monteros, quería destacar una cita que me ha encantado. Dice: en el Círculo nos hemos propuesto hacer una revisión desde épocas remotas para descubrir los perfiles de estas mujeres que tanto han aportado a nuestra sociedad en sus diferentes áreas por caminos inciertos, a veces solitarios y casi siempre incomprendidos. Con este libro, que trata de divulgar el talento femenino y que no quede como el de muchas de las mujeres que aquí vamos a conocer, envuelto en el silencio y en el olvido. También palabras de Patricia que me parecen muy acertadas y muy, muy conmovedoras. Enhorabuena por la publicación de este libro, porque es un libro muy, muy excepcional. El Círculo está haciendo este trabajo de recuperación de una manera ejemplar, transparente y generosa. Y saben que es una labor de largo recorrido y una carrera de fondo. Yo estoy acostumbrada a estas carreras de fondo. Cuando yo empecé hace 18 años a investigar la vida de Constancia de la Mora, había personas que me decían que por qué iba a dedicarme a una persona de la que nadie sabía nada, que, vamos, que al no ser conocida carecía de interés. Y si en España no se la conocía mucho, imaginaros en Estados Unidos, donde yo he hecho la carrera. Conocían cuatro gatos. Constancia tuvo una vida apasionante y escribir su biografía fue de lo más bonito que he hecho. Se publicó en Inglaterra y en España y hace 4 años, cuando conocí a Leticia, gracias a una amiga en común que me invitó a dar, fue cuando Leticia me invitó a dar la conferencia, que ahora es parte de ese ciclo y de este libro. El renacer de mi interés en Constancia llevó a cosas muy positivas. Se acaba de reeditar por primera vez en 80 años sus memorias en inglés, que he traído un ejemplo de otro libro, pero es una portada muy bonita,
y después de 80 años de silencio, por fin se la puede leer en inglés, que es la lengua en la que ella publicó sus memorias originalmente. Yo había soñado con que se publicasen hace muchos años, pero por fin ya ha llegado. Paciencia. Poco a poco, desde la calle Orellana, se llega al mundo entero. De vez en cuando, alguien me recuerda que este tipo de trabajo que hace el Círculo Orellana es muy importante. Hace poco, al saber que un amigo, un colega que iba a dar un curso yo sobre la mujer y Barcelona, me dijo que el tema de la mujer ya se había pasado hace mucho. Y el otro día, al comentar una biografía nueva que tengo entre manos con una amiga, me dijo, pues sí, ahora es buen momento, porque lo de la mujer está de moda, pero le queda poco. A mí me preocupan que estas ideas sean populares, pero creo que es bueno recordarlas también para retomar fuerzas y seguir creando instituciones como el Círculo Orellana o apoyando el Círculo Orellana, porque este tipo de organización nos defiende contra el ninguneo y el olvido y nos recuerda que las mujeres no pasamos de moda. Siempre será nuestro momento y en realidad todavía estamos llegando y todo esto acaba de empezar. Gracias. Muchas gracias, Sole. Querido Eduardo Torres Dulce, por favor. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Gracias a la directora de la Fundación Ortega y Gasset, este lugar que no parece de Madrid ni de España, parece inglés, quizás porque los dos personajes que dan origen a la Fundación Ortega y Gasset y don Gregorio Marañón eran profundamente españoles, pero también profundamente universales. Gracias a Luis García Montero, admirado Luis, director del Instituto Cervantes, como ha dicho Javier Moro, una institución que hace muchísimo tiempo que era necesario. Siempre me ha parecido una excelente idea que donde hubiera un banco, esté en este momento el Banco de la Cultura y del Lenguaje Español. Me parece una transición realmente feliz y hay que felicitarle por todo lo que está haciendo. Y muchas gracias, querida Leticia, en tu nombre, a las orellanas. Yo creo que después de Berlanguiano, me imagino que Orellana pasará a la Real Academia de la Lengua en el diccionario, después de lo que se está diciendo aquí esta tarde, y además ciertamente muy merecido. Y gracias primero por haberme permitido participar en coloquios tan interesantes con compañeros y compañeras tan espléndidos y en una iniciativa que solo puede declararse como bondadosa, benévola y benéfica en todos los campos. Y gracias a Regina Plañol, que es la culpable de que yo esté aquí, que haya estado, que ha sido mi mejor alumna en Derecho Penal durante muchísimo tiempo, luego mi mejor profesora ayudante y siempre mi mejor amiga. Así que muchas gracias, Regina, por haberme traído a las Orellanas. Y creo que la iniciativa es sencillamente espléndida, como ya se ha dicho aquí esta tarde. Hay un viejo dicho que dice que detrás de un hombre importante hay siempre una mujer sorprendida. Y uno cuando mira alrededor de la historia y de las circunstancias, pues casi lo ratifica totalmente, ¿no? Yo recuerdo que hablando con un viejo cura, tío lejano mío de la familia, en los años de aquellas Semanas Santas, yo soy creyente, me decía, no olvides nunca, Eduardo, que en la pasión las únicas que están son las mujeres. No están los discípulos, no están los apóstoles. Las únicas que están allí, a la hora de la verdad, son las mujeres. Las únicas que están en el camino del Calvario, en el Calvario, dice, y más importante, a las primeras que se apareció el Señor fueron a las mujeres, las únicas que estaban en el sepulcro, ¿no? Yo creo que si los que creemos miramos hacia los libros sagrados y vemos que las únicas que estaban eran las mujeres y a las únicas que se les hizo el gran don de ver al Señor resucitado es una mujer, algo significará al respecto. Si además incluso literariamente, y me meto en el jardín de Luis García Montero, entre otros, los personajes más fascinantes de la Biblia son mujeres, y eso lo recordaba William Faulkner con bastante frecuencia, y los personajes más fascinantes del Nuevo Testamento son siempre mujeres. El diálogo con la samaritana me parece que es realmente extraordinario, pues creo que está dicho todo. Yo que soy fan de, como se dice ahora,
partidario y redento de Sherlock Holmes, tengo que decir que los únicos personajes que derrotan a Sherlock Holmes son mujeres. Algo tendría que ser para que la mente más brillante del siglo fuera una y otra vez batida por las mujeres. Creo que la iniciativa es magnífica porque habéis sacado a la luz muchos personajes extraordinarios y, como dice Almudena, quedan más. No te preocupes, Almudena, te quedan muchos bestsellers por delante. No sé si acabarás con la nómina, pero te quedan muchos, ¿no? Además, y fundamentalmente, creo que sacar un corte de corteza de lo que ha sido el conflictivo siglo español, de finales del XIX, por hablar de Doña Emilia, que estamos celebrando ahora y ahora, es todavía realmente magnífico, sin ningún género de duda. Que sea tan variada la cosecha de semblanzas de mujeres orellanas es también ciertamente pues un enorme acierto. Yo creo que mujeres tan variadas dan un sentido al libro. En mi caso, yo escogí a Conchita Montes porque fui amigo de don Miguel Miura en los últimos años de su vida. Admiro extraordinariamente a la que, no sé por qué, por Pepe López Rubio, que tuvo que describir así su conferencia de entrada en la Real Academia de la Lengua, la otra generación del 27, para esa brillantísima generación de comediógrafos con Jardiel, Miura, Pepe López Rubio y Edgar Neville, el compañero sentimental en la vida de Conchita Montes. Concepción Carro es un personaje monumental, extraordinario, inteligente, universal, presente en un mundo de hombres con una personalidad absolutamente propia, capaz de traducir comedias, de interpretar con un estilo que ya lo quisieran muchas actrices inglesas. Representó el baile de Neville en el West End londinense. Y además y fundamentalmente una persona que merece pura y simplemente, como ya se está haciendo, unos estudios y una biografía. Estoy seguro que Edgar Neville, que era el hombre que estaba delante de Conchita Montes, no se quedaría en absoluto sorprendido de que se le dedicara a Conchita una semblanza, una tarde, un recuerdo por parte del Círculo Orellana, sin ningún género de dudas, ¿no? Miguel Miura nos decía que yo le comentábamos, en tus obras de teatro los personajes principales son mujeres, y decía, es que es así el mundo, mi teatro es una mujer y yo enfrente, porque entendía que no hay mayor conflicto dramático que el del hombre y de la mujer sentimentalmente hablando, pero también la soledad, la individualidad, la capacidad de ser ignoradas o queridas. Esas prostitutas de Maribel y la extraña familia, y estamos hablando del año 1958 en Madrid, esa chica francesa, Ninette y un señor de Murcia, la bella Dorotea, por hablar de un teatro español que muchas veces se piensa en términos masculinos y que no lo son. Mil gracias a María Luisa Toribio por la entrevista. Ese género que, como decía Miura, en el que trabaja uno y cobra otro, en este caso, si cobra María Luisa, como ha dicho Soledad, está más que justificado porque ha hecho el doble de trabajo. Y gracias también, pese al maldito código QR, porque ayer he sacado un libro. Porque, como yo soy de los antiguos, creo que cuando uno necesita algo, necesita un libro. Un amigo, un recuerdo, tantas cosas, ¿no? Pero el libro está ahí presente, ¿no? Y por lo tanto, que además de estar en los canales de YouTube que está ahí, pues tiene ese significado. Así que enhorabuena, por yo que soy modesto editor, por sacar un libro en papel. Ese resto arqueológico de una cultura que parece que están dispuestos a sepultar. Y nada más, muchísimas gracias. Deseo lo mejor al Círculo Orellana, que sigan publicando libros, que sigáis desentrañando la España. Y yo quisiera, antes de acabar, decir que detrás de estas semblanzas hay un montón de mujeres, mis madres, mis tías, mis chachas, mis amigas del pueblo, es decir, los que durante muchísimo tiempo sostuvieron el país, sostuvieron la vida. Aquí están la punta del iceberg, pero debajo del iceberg lo que están es las mujeres que dan sentido a la vida y que dan sentido al mundo. Gracias al Círculo Orellana, porque un director de cine norteamericano, amigo mío, Bud Boetticher,
que le gustaban más los toros que el cine, dicho sea paso, nos dijo en Ronda en un curso de verano que nadie está muerto hasta que el último de los que le recuerdan están muertos. Vosotros seguís resucitando a gente. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, querido Eduardo. Muchas gracias. María Luisa Toribio, te vamos a dar la palabra, por favor. Buenas tardes a todos. Pues bueno, yo creo que lo único tan bueno como leer es escribir. Y si además se escribe para ser leído por otros, el placer se convierte en un privilegio. Sobre todo si se escribe algo como lo que contiene este libro. Como ustedes ya saben, como ya han dicho, Semblanzas 1 ofrece para cada personaje que forma parte de la obra dos visiones complementarias. Por un lado están las biografías. Las biografías son las coordenadas imprescindibles que enmarcan una vida en su tiempo y en su espacio. Son el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, pero sobre todo son el quién. Y es justo el quién lo que da paso al otro contenido de este libro, a su verdadero corazón. Y es un quién de naturaleza doble. Está la dama incógnita y está el entrevistado que nos la desvela. Son ellos, los entrevistados, los ponentes de las conferencias, son ustedes y también los que no están aquí hoy, los que marcan la diferencia. Ustedes aportan la magia con su visión docta y cautivadora de cada española por descubrir. A través de la pantalla del ordenador o del teléfono, porque eso nos ha obligado a la pandemia, cada uno de los ponentes ha compartido su saber en sus conversaciones conmigo y permítanme ustedes que las llame conversaciones y no entrevistas, porque yo las he saboreado como tales. Escribir, me parece, es parecido a construir. Se elige el material, en este caso las palabras, las frases, se ordena y se ensambla, ustedes lo saben bien, con la esperanza de crear algo útil, algo bello. Escribir las líneas que ahora forman el volumen que tienen ustedes delante ha supuesto para mí dedicarme a algo que me encanta. Espero que disfruten todos leyendo este libro tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marisa. Y la última intervención va a ser de Marta. Marta, ¿dónde estás? Marta de la Rocha, la ilustradora, la que nos ha puesto rostro a todas estas mujeres. Querida Marta. Muchísimas gracias a todos, Leticia. Gracias al Círculo de Orellana, a todas las orellanas, a estar aquí, al Instituto Cervantes y a la Fundación Ortega y Marañón. Bueno, yo quiero agradecer doblemente a Leticia y a Patricia, porque ellas un buen día me llamaron para decirme que estaba seleccionada para... Se me oye bien, ¿no? Sí, que estaba seleccionada, bueno, pues para presentar unas ilustraciones y que era un concurso y tenían, bueno, pues que decidir entre las orellanas si me cogían o no. Ya, para mí, ya fue el primer regalo. Yo, el hecho de estar seleccionada fue, bueno, pues un gran regalo. Con lo cual, pasaron unos meses y me llaman y me dicen que sí, que efectivamente me han cogido. Entonces, ese día me emocioné. Si recuerdas bien, Leticia, me puse a llorar, pero digo, no me puedo creer que además, siendo vecinas, siendo amigas, os hayan gustado tanto mis ilustraciones. Las he disfrutado muchísimo, he disfrutado vuestras ponencias y he tratado de dibujar un poco a través de vuestros ojos, los ponentes que estáis aquí. Me ponía, bueno, pues eso, con el código QR, con todas las ponencias de YouTube, me ponía los cascos, iba dibujando y tratando de entender lo que me queríais transmitir. Así que de alguna manera en estos dibujos estáis vosotros, estoy yo, están ellas, está el Círculo de Orellana. O sea que ha sido un compartir. Y bueno, pues vuelvo a agradeceros a todas y a todos y a Leticia, por supuesto, el hecho de que yo haya participado de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues ya después de todas estas intervenciones vamos a ir terminando. Yo la verdad es que con muchísima emoción, porque se han dicho cosas preciosas y yo creo que el poderlas compartir juntos pues es algo que no olvidaremos. Yo les animo a que compren el libro, les animo a que lo lean, a que lo disfruten y sobre todo también, ¿por qué no?, que lo regalen, porque para mí el hecho de regalar un libro es algo muy, muy significativo. Nosotros somos una entidad pequeña y por tanto el libro, bueno, independientemente que hoy lo tienen ustedes aquí,
pero se venderá a través de nuestra web, del círculodeorellana.org, y también con algunas librerías que van a ir colaborando, se lo iremos diciendo a través de nuestra web y por las redes sociales, como la librería Gaudí, que ha sido la primera en la calle Argensola que venderá nuestros libros. Yo lo que quiero es que lo disfruten y que nuestras españolas lleguen cada vez más lejos, precisamente por ellas, porque han sido mujeres muy diversas que desde siglos atrás nos han precedido, aportando mucho, aportando a nuestra sociedad arte, ciencia, literatura, historia, empresa, periodismo, danza, música, coleccionismo, cine, teatro, poesía, es decir, siendo aventureras, siendo viajeras y siendo ellas mismas. Muchas gracias a todos.